Buenas, ¿qué tal, gente? Aquí les traigo el gameplay del Splinter Cell Blacklist. Soy nuevo en YouTube, no, recién este es mi segundo video. Este lo quise hacer con voz. Aquí estoy checando lo que son los parámetros gráficos. Sí. Ok. Sí. Bien, empecemos. Es una especie de gameplay en el que voy a estar jugando un modo que te da uno de los personajes de este juego. Se llama, creo, Charlie Cole. Él es el que te da la misión para poder jugar este modo. Te dice que vayas por un maletín, o sea, algo así, un paquete que tienen que entregar y pues te mandan este modo. Aquí estaba haciendo mucho lo tonto, me morí como 30 veces antes de hacer el video. Bueno, aquí pues me cubría la pared, brincaba, brincando. Y algo muy curioso que me encontré con este juego es que hay perros. Pero no perros como los de Call of Duty, perros así que te persiguen en manada y te hacen bullying hasta que te matan. No, aquí son perros que te rastrean. Tú estás bien escondido tranquilamente y el perro va y te busca. Entonces eso les facilita, dificulta un poco el juego porque no te puedes estar todo el tiempo escondido, sino el perro te va a encontrar y salen muchos por partida, por digamos que por oleada de enemigos. Ahí el virus estaba blindado, yo creo. Los perros, como decía, son muy muy molestos porque cuando te muerden, los enemigos te pueden disparar, aventar granadas y ya te hacen daño. Entonces lo mejor que puedes hacer es evitarlos como puedas, porque sí, son muy, muy molestos. Los balazos en la cabeza se ven poca madre, la neta. Sí, se ve lo que es el morbo de los creadores al momento de dispararles. Oh, qué discutí, cambio de arma ahí. Y maté al perro. También he decidido matarme. Bueno, sí, quedarme a campear un ratito. Los balazos que les decía, se escucha un tipo de crujido que sí llama la atención. Sí, es muy, muy, muy bueno, la verdad, sí. Es genial. Otro perro menos. Te avientan granaditas. Algo que me frustró mucho de este juego es que te dice que, por ejemplo, en aquella flechita que apareció ahorita, en aquella pared, te permite cubrirte en un lado corriendo, o sea, simplemente arrojante y cubriéndote hacia la otra dirección. Pero en algunas ocasiones te no hace lo que quieres y te expones, te brincas las protecciones, los balcones, quedas colgando ahí como el hombre araña y es ahí cuando te frustra, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí creo me pasa algo así. Aquí yo estoy queriendo apuntar a la chulla, pero esta arma no es muy precisa porque es la de rango 1, pues no he comprado unas más potentes. Ahí, por ejemplo, y me arrojo hacia allá. Suerte tuve de que le esquivé los balazos al soldado, pues al guerrillero, no sé lo que sea. Y pues me salvé y me cubrí. Y a campear otro ratito, a esperarlo. La tele, aquí me dispongo a verla con toda seguridad. Tengo tres enemigos.
voy a madrugar. Este ya. Ahí está. Está hablando con su novio. Despliega. Oh, y le di por detrás. Como los grandes. Como un negro. Haz de cuenta. Hagan de cuenta como un negro. Y aquí lo tomo y lo saco como si estuviera en un bar taiwanés y el tipo estuviera bien pedo. Así lo sacaba yo. Chingar a 20. Adiós. Bueno, le quería robar su arma en realidad, pero no podía agarrarla porque estaba su cuerpo arriba de ella. Tuve que agarrarlo y arrojarlo. Eso es otro punto que vi. Muy buenos los saltos, está muy realista el juego, la verdad, muy. Pues te mueres de pocos balazos. Ahora sí que te encuentran los enemigos demasiado fácil, casi prácticamente cuando te ven. Ya te están alertando a todos y llegan y te montonean y te matan de volada. Yo, por ejemplo, No hay diciendo nada que ya no aquí. había nada. Y yo le quito todas sus esperanzas de vida. Lo siento. Solo me queda un enemigo. Cuando te queda un solo enemigo, algo que me gustó es que te lo marcan, no lo tienes que estar buscando. Por ejemplo, ahorita que tuve que estar buscando este otro monito, que ya me lo marca. Ya solamente lo estaba esperando para darle, pues ahora sí que cuello. Corre, asómate. La verdad me gustó mucho por los gráficos, tiene muy muy buenos gráficos. No pesa lo que pesan las versiones de consola y, bueno, las consolas Xbox y PlayStation 3. Este es de PC, me pesa alrededor de 20 GB. No sé por qué pesa tanto, la verdad, pero pues 20 GB me pesó y lo instalé y me dispuse a hacer el gameplay. Esto es un. Recién lo estoy jugando, es la primera vez que lo juego, no me puse a jugar 1000 horas antes Creo que están para recibiendo más o menos refuerzos. saber. Aquí ahorita es un gameplay virgen, o sea, limpiecito, como está, estoy fluido. Llegarán a tu posición en cinco Ahí lo que vaya segundos. saliendo, pues bueno. Bueno, pues cada vez se van haciendo las oleadas más grandes y más grandes. Por ejemplo, ya son 17 enemigos, empecé solo con 5. Y, por ejemplo, estaba llegando aquí y lo que me di cuenta es que las ventanas se abren por sí solas. Solo muevo la cabeza. Ábrete, ciérrate, ábrete, ciérrate, ábrete. Iba a brincar, pero pensé que había un balcón y no. Solo iba a quedar ahí colgado como hombre araña y ahí quedo expuesto y me acribillan. Le cierro la puerta para que no se pasen, porque son bien traperos estos pinches guerrilleros. Vamos al perrito, porque también es medio agresivo. Pobrecito He perro. escuchado algo. Me he matado, No aquí también le importa. cierro la puerta, porque como digo, son bien traperos. He sido yo, tío, Déjame he ver qué sido ha yo, sido eso. cojones, he sido yo. Aquí casi me ven. Pero, ¡ay! ¿Cómo pude fallar ese tiro? Hasta yo me avergoncé. Pero bueno, yo al final le di una rafaguilla para que sepa lo que es lo bueno. Cuando aparece así ese mono transparente, se me hizo un efecto similar a lo que es el Sniper Elite. Al momento de. Ellos piensan que tú sigues ahí, se queda como una sombra tuya, como si fuera una especie de reflejo que indicara que tú todavía sigues ahí. Los enemigos están confundidos pensando que tú estás ahí. Entonces tú puedes irlos y rodearlos, como por ejemplo ahorita. Sigue Los adelante. rodeas y te los acribillas desde aquí. Dios, cómo gasto balas. Está justo ahí. Para
quería la K-47, por eso mandé al otro habitante para robarle su arma. Esa K-47 me ha salvado de demasiadas ocasiones aquí. Aquí yo estaba felizmente cuando de repente veo que ese perro explotó de la nada, no vi ni por qué. Fui y me asomé y el perro estaba muerto, no sé qué carajos había pasado ahí. Después me dispongo a campear de nuevo, porque soy un campero. Estoy esperando los enemigos, estoy esperando que me salgan por los lados. Así les abrí la puerta para que me lleguen por donde quieran. Y después yo, un acto de valentía, llego y me asomo y resulta que estaban ahí. Entonces yo me hago hacia atrás y cuando menos me lo espero, me llegan todos y me hacen bullying y muero. Al final me muero uno y ya me llegan ahí, me hacen bullying y ya yo no sabía ni qué hacer. Yo caigo como salido y muero. Y bueno, pues hasta aquí el gameplay de ahora. Espero que les haya gustado. Me esforcé un poco para hacerlo, pues es que es mi primer video y no quería algo tan chafa, por así decirlo. Y pues bueno, aquí yo me despido. Si te gustó, dale like, suscríbete. Si quieres dejar tu comentario para ver qué gameplay te gustaría que hiciera, puedes dejarlo y yo con todo gusto veo el juego y hago el gameplay. Aquí me agarro un perro justamente en la despedida, pero ya que maté. Bueno, hasta aquí. Mucha suerte, gamers, y disfruten su semana.